Era una tarde fría y lluviosa. Los rayos del sol, en su ya débil brillar, caían sobre el tejado de aquella pobre choza. Una tarde, como mucha silenciosa, apenas audible el silbido del viento frío, lograba penetrar en esa vieja casa. Dentro de ella, una luz tenue y débil que alumbraba esa habitación, y sobre una vieja cama encontrábase un hombre triste y solitario, cuya mirada absorta se perdía en el infinito. Y es porque el pecado había destruido su existencia, su alma traspasada por las míseras saetas del error. Muchas veces, sobre una solitaria banca en la plaza, había pasado sus noches haraposo, maloliente, sufriendo el desprecio de la gente. Y hoy, en su miseria, una lágrima se desprende de sus ojos. Tras esta, otras más, hasta hundirse en un lloro tan profundo. Llanto de hombre sin Dios, pues el pecado había arruinado ya su vida. Mas no soportando tal desgracia, cae de rodillas en ese triste abandono, y en su lecho levanta sus cansados ojos y sus manos eleva hacia el cielo, implorando de Dios algún consuelo. Mas alguien lo mira desde lejos. Es Jesús. Y en medio del mortal silencio, aquel hombre escucha. Venid, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Qué dulces palabras escuchó aquel hombre, nunca las había oído. Y ahí, solo en la habitación, su corazón fue alumbrado por la bendita voz de Dios, y su vida jamás sería la misma. Hoy, él disfruta de paz en su alma, porque aunque la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú, que escuchas y estás en esta misma situación, no tardes en venir a Jesús. Él te está esperando. No importa cómo seas, Él te ama. Así como eres, ven, ven a Jesús y serás feliz.